Entonces, cuando dice Santiago Taboada que él bajó la inseguridad en la alcaldía Benito Juárez. Pues lo que sucede es que obviamente en campaña se pueden decir muchas cosas. La realidad es que la inseguridad en las alcaldías bajó. Si nosotros medimos en las 16 alcaldías de oposición y gobernadas por Morena, pues en todas bajó la inseguridad, en todas. No hay una sola alcaldía donde no haya bajado la inseguridad, porque a mí no me evaluaban, o a la fiscal o a la propia doctora cuando era jefa de gobierno, por alcaldía. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, y compartan la información. El día de hoy tuvo como invitado en esta entrevista a Joaquín López Dóriga, a Omar García Harfuch, que va como pues un senador de la República más por parte de Morena. Y ahí está, mis estimados pregoneros, el Joaquín López Dóriga tratando de dejarlo mal, y vean las respuestas y la cátedra que le dio Omar García Harfuch, que fue secretario de Seguridad bajo el mando de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y así le responde a estos dichos del propio Taboada del pasado, el pasado debate el domingo, mis estimados pregoneros, ante Clara Brugada, donde decía que bajó la delincuencia en la alcaldía que él gobernaba, mis estimados pregoneros, en la Benito Juárez. Y así le responde Omar García Harfuch, entre pues bajaron no solamente en esa alcaldía, sino en todas. Por eso la percepción de seguridad bajó, la seguridad en todas las alcaldías, no solamente en esa. Fue un trabajo coordinado con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a escucharlo, así responde a los dichos de Taboada y también deja callado al propio Joaquín López Dóriga. Corre bien. El candidato de Morena y aliados, ¿sí?, Omar García Harfuch, que haya aceptado venir, candidato al Senado, esta tarde aquí. Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias, Joaquín. Bien, bien. Y gracias por invitarme. ¿Cómo te va en esta nueva etapa de tu vida? Candidato al Senado de la República. Pues ha sido diferente, obviamente, por el trabajo que yo venía desempeñando desde hace muchos años. Pero que también ha sido muy gratificante, por decirlo así, que después de salir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de tener un contacto permanente con vecinas, vecinos de las 16 alcaldías, empresarios, comerciantes, es decir, de todos los sectores, pues la campaña del Senado nos permite seguir cerca de la Ciudad de México de una u otra manera. Y ya llegar al Senado, pues trabajar por la Ciudad de México, pero también enviar propuestas de seguridad que ayuden al país. No necesariamente porque digamos que aquí fue lo que hicimos fue mejor que en otros lados, ¿no? Pero que hay prácticas que estamos seguros que pueden funcionar para el país. Por ejemplo, en Huitzilac, para no entrar en detalles, para hablar de algo reciente, ¿sí? Tres muertos el 1 de mayo, tres asesinatos el 10 de mayo y 8 el 11 de mayo. Sí. Aquí, en Huitzilac, está en Morelos, está por el rumbo de Tres Marías, pero colinda con la Ciudad de México. Así es. Y como el caso de Morelos, también el caso, bueno, tenemos 10 estados de la República, más o menos, que concentran el 40% de los homicidios en el país. Esos 10 estados que concentran el 40% de los homicidios del país, también en su gran mayoría concentran la mayor cantidad de delitos de alto impacto. Entonces necesitamos forzosamente pues fortalecer a las 32 policías estatales de las entidades federativas y las 32 fiscalías, ¿no?, que estén dedicadas a investigar. Así como, obviamente, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, pues fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Y empezando quizá por las municipales, que son las que están en el peor de los abandonos. Sí. Por supuesto hay que fortalecer a las municipales. Una opinión muy personal, muy muy personal, no digo que sea la idea de la doctora Sheinbaum, creo que también nos tenemos que enfocar, o sea, dar prioridad a las 32 policías estatales. Es más fácil fortalecer 32 policías que cientos de policías municipales, ¿no? Sí, en fin. Oye, a ver, llevas ventajas a tus opositores, porque hoy el gran tema es la inseguridad del país. Tú eres senador, bueno, buscas ser senador de la República, y yo no veo que tus compañeros candidatos, ni opositores, ni de tu bloque,
estén metidos en el tema de la seguridad. Vamos, ni le conocen, y creo que para quedar bien con el presidente ni lo tocan. Pues siempre en cada campaña, sin importar el año, la época, pues en los últimos 3 sexenios la bandera ha sido seguridad y el tema se politiza muchísimo. Y cuando se politiza el tema de seguridad, a veces se pierde objetividad, Joaquín. Se pierde objetividad y es muy fácil en una campaña decir todo en la Ciudad de México está mal, o los homicidios, o la inseguridad. Pero creo que cuando se politiza ese tema, pues los perjudicados es la ciudadanía y las propias instituciones de seguridad, porque lo que no podemos permitir es empezar cada 6 años de cero. Nosotros, en la estrategia de seguridad que se implementó aquí en la Ciudad de México, pues es una estrategia que ha dado resultados. No estamos diciendo de ninguna manera, y esto le tiene que quedar muy claro a la ciudadanía, no estamos diciendo que ya no haya delitos en la ciudad, no estamos diciendo que ya no haya homicidios, que ya no haya robo de vehículo, pero hay 50% menos homicidios que cuando entró la doctora Claudia Sheinbaum. Y escuchábamos también a ciertas personas de la oposición decir, es que escondieron la cifra de homicidios. Sí. ¿Cómo se esconde la cifra de homicidios? ¿Cómo se escondería? Y también se escondería entonces el robo de vehículo, que esté de 60% menos robo de vehículo. Todos los delitos de alto impacto han disminuido. ¿Sigue habiendo robos? Por supuesto, sigue habiendo homicidios, sí, claro. Pero hay que continuar fortaleciendo las instituciones de seguridad, darles mejores condiciones a la policía, como la propia doctora Claudia Sheinbaum, que les aumentó el sueldo en 63%. Es decir, ya hay un camino avanzado. Hay que construir sobre lo que ya está construido, no decir que todo está mal y empezar de cero. O sea, yo no veo a ningún secretario o a ningún fiscal que tenga el valor para ocultar cifras de delitos. Pues, ¿cómo? O sea, está. Y también no correspondería con la encuesta del INEGI, que dice que la percepción de seguridad es totalmente distinta al 2018. En el 2018, 9 de cada 10 capitalinos se percibían inseguros. Ahorita la cifra está poquito arriba del 50%. Es decir, avanzó más de 45 puntos la percepción de seguridad. A ver, dime una cosa. Yo no acabo de entender por qué si el tema de seguridad de la Ciudad de México es el que arrojó mejores resultados, sí, en los últimos 6 años, se ha convertido en el tema de los opositores. Yo buscaría otro. Pues entiendo que en cualquier campaña política el tema de seguridad da mucho, ¿no? Pero aquí nosotros, con transparencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y no el secretario en turno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está compuesta de más de 85 mil mujeres y hombres que todos los días hacen un esfuerzo tremendo. Ellos hacen un esfuerzo real. La seguridad no se puede, tampoco oímos mucho protagonismo decir, yo bajé la inseguridad en tal lado, ¿no? La seguridad la bajan los compañeros que están en la calle, ¿no? O sea, nosotros hacemos estrategias, pero quien está todo el día en la calle trabajando por la seguridad de los ciudadanos son miles de mujeres y hombres policías. Imagínate decirles a todos ellos que todo está mal, cuando hemos tenido compañeros que han perdido la vida, compañeros condecorados mes con mes de que hacen acciones heroicas en esta ciudad, compañeros que meses después de que ocurre un ilícito, que no pudieron detener lamentablemente, que no se pudo prevenir, pues detienen a los delincuentes y sacan de las calles a esa gente que hizo mal y que no va a volver a delinquir. Ellos son los primeros que se indignan cuando decimos que todo está mal, ¿no? Hay un punto que fue de quiebre realmente, cuando se le dio a la policía de la Ciudad de México la facultad de investigar. Sí. Eso fue determinante. Fue, ¿no?, determinante, porque fue cambiar el modelo de operación de la policía de la Ciudad de México, que sin importar la edad de todos los que nos escuchan y nos están viendo, todos conocíamos a la policía de la Ciudad de México, que es la más antigua del país y de las más grandes, como una policía 100% preventiva. Eso cambió así en marzo. Así se le llamaba, policía preventiva. Así es. Y obviamente la esencia y la columna vertebral de la policía de la Ciudad de México sigue siendo preventiva, pero hoy tenemos la facultad de investigación. Y esa facultad de investigación apenas entró en vigor en marzo del 2020. La estrategia de seguridad que implementó la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México tiene muy poco tiempo, Joaquín, y ha dado grandes resultados. Repito, falta mucho por hacer, sí. Por eso tenemos que construir sobre lo que ya se construyó y así como fortalecer y consolidar los proyectos que están funcionando. Hablas del 2020, pues fue cuando tú llegaste a... Sí, llegamos a la secretaria. En el 2019, se envía, sí, la iniciativa al Congreso en diciembre, la doctora la envía, sí, y se aprueba ya, bueno, se aprueba en diciembre, perdón, pero ya entra en vigor en marzo del 2020.
¿Tú qué cifras tienes? Porque yo he escuchado mucho, sobre todo ahora en los debates, en las discusiones, en las campañas, en los spots, en los desplegados, en las declaraciones, en las entrevistas. Cada quien trae sus datos, ya sabes, como quién. Bueno, sí. Pero dime, ¿qué datos tienes tú? Pues la ciudadanía puede ver cualquier dato y no cifras del gobierno. No solo cifras del gobierno. La ciudadanía puede consultar las cifras del gobierno, los delitos por alcaldía, qué hace cada institución de seguridad. No solo aquí en la Ciudad de México, en el país. Nuestro trabajo en seguridad es muy medible. Y para los gobernadores, en este caso jefa de gobierno, pues también es muy medible. ¿Con cuántos homicidios encontraron su estado? ¿Y con cuántos lo están dejando? ¿Con cuántos efectivos de la policía, de la fiscalía encontraron sus instituciones de seguridad y cómo las están dejando? Es muy fácil decir, es que todos los días nos esforzamos y es un delito del fuero federal. Si el 80% de los delitos son del fuero común, pues sí corresponde a nosotros como entidad federativa local ser los primeros, perdón, como entidad federativa, con las autoridades locales ser los primeros en combatir los delitos. Es muy difícil ya estar... poder decir que este es un delito del fuero federal, bueno, y un delito del fuero común. El robo de vehículo, perdón, es un delito del fuero común, pero el robo de vehículo va asociado a todos los delitos del fuero federal también. Secuestro, extorsión, homicidio, si es por delincuencia organizada. Entonces, más que encontrar pretextos, tenemos que trabajar todos, sí, para la seguridad. Ya te hablaba ayer con el presidente municipal de Huitzilac, que está buscando la reelección, por cierto. Me decía, no, es que eso es un tema de la federación, el presidente municipal no puede actuar. Dijo, oiga, y eso ya se lo digo, ya se lo dijo a los deudos de los asesinados, que no es su problema. Sí. ¿Cómo les dicen? Sí, aquí algo que nosotros respetamos muchísimo de cuando fue jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum es que todos los días ella encabezaba la estrategia de seguridad. Y eso es asumir la responsabilidad. A mí no me decía como secretario, Omar, estos delitos que ocurren en Cuauhtémoc o en Iztapalapa o en Benito Juárez son del fuero federal o del fuero común. No, nos decía, resuélvanlo. A la gente no le importa si es del fuero federal o del fuero común. Eso, por supuesto. La gente tiene su agravio y su ausencia. Así es. Ahora, sí hay cosas que solo corresponden a ciertas autoridades. Me explico. Cuando decimos aquí, en ciertas alcaldías, si bajó la inseguridad por las policías complementarias que tienen todo nuestro respeto y admiración, que son parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria Industrial. Hacen un trabajo magnífico en las 16 alcaldías, pero ellos no investigan o no generan órdenes de cateos o no cumplimentan órdenes de aprehensión. Se necesitan otras áreas. Entonces, ahí sí corresponde a la propia Fiscalía del Estado, en este caso de la Ciudad de México, o a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con otras áreas como operación policial o investigación para detener a los delincuentes. Entonces, cuando dice Santiago Taboada que él bajó la inseguridad en la alcaldía Benito Juárez... Pues lo que sucede es que obviamente en campaña se pueden decir muchas cosas. La realidad es que la inseguridad en las alcaldías bajó. Si nosotros medimos en las 16 alcaldías de oposición y gobernadas por Morena, pues en todas bajó la inseguridad, en todas. No hay una sola alcaldía donde no haya bajado la inseguridad, porque a mí no me evaluaban o a la fiscal o a la propia doctora cuando era jefa de gobierno por alcaldía. Nos medían si bajó la seguridad o subió la seguridad o la inseguridad en la ciudad. Entonces, pues, ¿quién genera los cateos? ¿Quién realiza las investigaciones? ¿Quién hace patrullaje preventivo? Por supuesto, lo hacen las alcaldías también, con la policía bancaria y con la policía auxiliar, pero también tenemos más de 70 sectores en la ciudad que son de operación policial, que es el grueso del estado de fuerza de la policía. El otro día hablé con tu sucesor que no conocía, que es un egresado del ITAM, con una maestría en Inglaterra. Pablo Vázquez. Sí, Pablo Vázquez Camacho, y con dos diplomados en seguridad, uno en Sicilia y otro en Macedonia. Así es. Pues es como otra generación, ¿no? Pablo Vázquez, trabajamos juntos, él era el subsecretario de Participación Ciudadana, cuando salgo yo él se queda como secretario, es un hombre con una integridad y honestidad intachable. Entonces, no veo a este tipo de servidores públicos pues escondiendo cifras o usando a la policía para algo que no sea la seguridad pública. No, parecía de cuerpo diplomático, no sé. Pero es un hombre que conoce muchísimo de seguridad, ha trabajado mucho. Pablo encabezó programas muy delicados como Alto al Fuego,
donde se iba él personalmente caminando y recorriendo todos los sectores de los más violentos para la propia policía, sacando a jóvenes de la delincuencia, entre esos otros programas que junto con la Secretaría de Gobierno en aquel entonces lograron sacar a 11.000 jóvenes de la delincuencia. Entonces, a ver, Omar García Harfuch, ¿subieron o bajaron los homicidios, déjanoslo claro, durante la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México? Los homicidios bajaron en más de 50%. Sí. El robo de vehículo con y sin violencia bajó en más de 60%. Robo a bordo de transporte público bajó más de 60%. Todos los delitos de alto impacto bajaron. Ahora, repito, porque si alguien nos está oyendo y lo asaltaron esta mañana en el transporte público, pues imagínate qué siente de que, digamos, es muy difícil decir, bajaron los delitos, allá no existen los delitos. Y por eso hago tanto énfasis en que nosotros lo que proponemos a la ciudadanía es que nos permitan seguir consolidando los proyectos y construyendo la estrategia de seguridad y fortaleciendo la estrategia de seguridad que ya dio resultados. ¿Suceden delitos en la ciudad? Sí. ¿Suceden menos de la mitad que cuando llegó la doctora Claudia Sheinbaum? Menos de la mitad. Oye, por lo visto vas a ser un senador como de un mes, ¿no? Bueno, ya dependerá de la próxima presidenta de México. Digo, la doctora por lo Claudia que estoy Sheinbaum, oyendo, del 1 de septiembre al 1 de octubre. Pues ojalá nos haga parte, digo, soy parte de su equipo, pero obviamente pues para mí sería un honor trabajar directamente con ella, por supuesto, pero también creo que podemos hacer mucho desde el Senado. Bien. Bueno, Omar, gracias por venir. Muchas gracias. Pues ya lo tiene, mis estimados, perdónenos, así dejó callado a Joaquín López Dóriga en esta entrevista. Omar García Harfuch, que va en esta fórmula junto a Ernestina Godoy, es fiscal de la Ciudad de México y seguramente llegarán al Senado de la República. No sabemos cuánto tiempo esté como senador, porque seguramente lo va a jalar, así como dice el propio Joaquín López Dóriga al final de esa entrevista, seguramente la doctora Claudia Sheinbaum lo va a jalar en la estrategia de seguridad, obviamente en el gabinete como secretario de seguridad a nivel federal. Pues bueno, hay que esperarlo, mis estimados pregoneros, y ahí está la cátedra que le dio Omar García Harfuch a Joaquín López Dóriga, y también revirando los dichos del propio Santiago Taboada, en el pasado debate de la Ciudad de México, el denominado debate chilango, donde Clara Brugada le puso tremenda trapeada a Santiago Taboada. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.